Todo listo, va a arrancar el clásico, una edición más. Gilberto Alcalá, el árbitro del partido, y vámonos con lo que debe ser un encuentro muy agradable. Cuauhtémoc para Pavel, pelota para el Piojo, tres al remate, tres dentro del área, el Piojo gana y un titubeo de la saga, centro pasado. Todavía se va a intentar rescatar esta pelota. Aquí viene Oscar Rojas, tiene atrás a Castro, juega con Cuauhtémoc. Cuauhtémoc atrás, Pavel, su petición cuando el Azteca es el manicomio de la participación de Osvaldo Sánchez en esa raya que saca Pavel. Ganan las Águilas. Juan Pablo Romero, voy contigo porque tienes la mejor perspectiva. Supongo que para un arquero como Osvaldo esto debió ser otra cosa en la reacción. No sé qué opinas. Entiendo que la pelota va muy rápido, pero también sé de la capacidad de Osvaldo. ¿Qué me dices? Mira, Javier, estamos ubicados exactamente detrás de Osvaldo y después del gol volteó con nosotros y nos dijo que no la había visto. Y ciertamente el que le tapa es Héctor Reynoso. No alcanza a ver la pelota y ya cuando la ve es justamente cuando intenta desviar justamente, pero ya no alcanzó a tener el suficiente contacto con el balón. Aquí está Ramón Morales. Vean en esta jugada cómo no cobró rápido el Guadalajara. Clever solo. Clever. Clever tiene el segundo. ¡Palo! ¿Cuántas veces una jugada de estas le da puerto al partido? En esta ocasión Clever la pone en el palo, porque así es el fútbol a veces de caprichoso, pero esto es exactitud. Allí fue la pelota. Clever para Villa, buen lanzamiento, está solo Castro, tiene todo el día, ya vio al Piojo. Castro, gran finta, diagonal de la muerte, el tiro del Piojo alcanzó a tapar Reynoso. Viene Germán Villa, Guadalajara hace agua en la defensa, Villa le pega Osvaldo para saque de esquina, haciéndola portada Osvaldo Sánchez. No, es un partido de un solo lado, esa es la realidad. El disparo va cayendo, evita quedarse con la pelota, viene el guardameta, desvía simplemente, pero está claro que estamos viendo que el equipo del América tiene muchos espacios para manejarse. Veremos qué hace. Y Davino, anticipación de Palencia, queda la pelota, sigue Palencia, no hay arquero, y finalmente Guillermo Ochoa. Alfaro parece no tener prisa, pelota ahí para donde está Medina, llegando al centro, el Bofo que se duerme, el Bofo que recupera, puede ser el empate de Bautista. Ochoa contra el remate de Omar, y nuevamente Guillermo Ochoa. Ahí tiene la reacción de Jorge Vergara. Viene Cuauhtémoc Blanco, respuesta de América, Cuauhtémoc. Clever de zurda, en corto Clever, en corto no hay fuera de juego, Cuauhtémoc, centro, Rojas controla, ¡gol de América! Toda la defensa de Chivas pidiendo el fuera de juego, que no concede el asistente, 2-0 América. Lalo Treyes. Sí, mira, ya será un reflejo en el marcador de lo que ha sido el partido. Si bien es cierto, observe usted siempre dónde está la pelota. En función de lo que pedía la gente del Guadalajara, al momento que recibe la pelota este hombre que toca para atrás, sí tiene entre él y la portería al guardameta y a un defensa de Chivas. Así que no hay fuera de lugar. Al momento que toma la pelota Blanco, no hay fuera de lugar. Viene el toque atrás y aparece un hombre que ha hecho un partido bueno para defender y además se dio tiempo para atacar, el caso de Rojas, así que dibujan 2-0. Si opinas otra cosa, yo sí veo una patada ahí dentro del área, ¿eh? Sí, la sigo viendo una jugada apretada, sin embargo, creo que... ¡Qué golazo de Reynoso! Uno de los grandes goles en los clásicos, porque la pelota lleva fuerza, lleva colocación. ¡Gol de Chivas! Es un gol que los vuelve a la vida. Minuto 43, un cañonazo, algo asombroso en los clásicos. ¿Desde dónde? Ochoa vio que le pegaban, pero nunca supo cómo moverse. Ahí está el tiro de derecha y la pelota va muy arriba, va con fuerza. Es 2-1 en un clásico del que se va a hablar toda la semana. Villa da la espalda
Y vean el cañonazo, la colocación. No mandan a la esquina, pero va arriba y va fuerte. Mira, yo no sé si alcanza a rozar la espalda de Villa. El disparo de Reynoso, no sé si alcanza a rozar la espalda de Villa. Como haya sido, es un golazo. La pide el Piojo, busca el Piojo. El Piojo la mide, el Piojo la tiene. Tiene la ventaja, va a ir al mano a mano. Se la puso muy bien ayer en el apoyo, pero no pudo resolver América. Insiste todavía Cuauhtémoc. Cuauhtémoc en la bicicleta. Cuauhtémoc tira. Pelota abierta, Eduardo Trejo. Fíjate que Chivas se venía cayendo en las segundas partes. Le pasó contra Dorados. Y de Raboncito. Muy peligroso, cabezazo. ¡Gol! ¡Gatillero! 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 ¡Gol! ¡Del rebaño sagrado! ¡Gol por México! ¡Gol 100 del gatillero! ¡Hizo el 100! ¡Esperó varias semanas! ¡Ahora lo logra! ¡Vean la reacción en San Ángel de Guadalajara! ¡El gol! ¡Platicamos todo! Mira, el grado de dificultad ahí está. Él va de adentro de la portería hacia afuera. Es un remate difícil porque tiene que salir y buscar conectar la pelota. Lo hace bastante bien Valencia. Rodrigo con el balón, busca el Piojo. La marca del Maza. Piojo, quiere dar la vuelta. Piojo, tiene a Cuauhtémoc. Vamos a ver a Cuauhtémoc. Vicio, solito, 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 solito. ¡Qué forma de fallar de Villa! ¡Villa! ¡Villa la tenía! ¡Era suya y la dejó ir! La salida con Pavel, siempre Pavel en la salida. ¡Qué buena pelota para el Piojo! ¡Qué buena pelota para el Piojo! ¡Qué buena pelota para el Piojo! ¡Piojo! ¡Gol! ¡Goloso! ¡Piojo! 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 ¡Gol del América! ¡El gol! ¡Lo platicamos todo! Mira, toda la jugada empieza con el pase de Pavel Pardo. El pase de Pavel Pardo es de 40 metros diagonal para sorprender la recepción de la pelota del Piojo y prácticamente fusila. Al tiempo que la baja se acomoda y fusila al guardameta de Chivas, pero subrayar el pase de Pavel Pardo le pone medio gol al Piojo López, que sorprende en un pelotazo y le quedan pocos minutos. Viene a pelear Valenzuela, rebote que tiene Gatillero, Gatillero, lanza Bravo, sinaloense, la tiene Omar, Omar, tiene solito al faro, suya, 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 oh, perdonó. Perdonó el Pato, el Pato, el Pato, se hizo Pato. Oh, qué bárbaro. La imagen de Jorge Vergara dando la espalda al estadio. Viene la Chivas a morir, viene el Pato. El hombre que perdonó, Juá, Juá, Juá. Cambia para Ramoncito. Tiro de Ramón. Y el periodista en el manotazo extraordinario para mandar a saque de esquina. Sí, lo había dejado de hacer el Guadalajara, ¿no? Ya le funcionó en la primera parte el disparo de media distancia y no lo había intentado en la segunda parte. Ahora se anima Ramón y gran intervención de Ochoa. Es un líder, es un ícono en el fútbol mexicano. Viene Ramoncito. Se le mueve el rebozo de la Piedad. Sigue Ramoncito. Se mueve Medina. Balón para el Venado. Venado. Diagonal Matona. ¡Gol! ¡De Chivas! ¡Gatillero! 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 ¡Gol! ¡Del rebaño sagrado! ¡El gol! ¡Lo platicamos todo! Pues mira, todo nace de una jugada que Osvaldo le da buen destino a la pelota con Ramoncito. Este avanza 30 metros y le marca muy bien el movimiento Alberto Medina. Le filtra el servicio y de primera intención centro. Aquí lo vemos. Extraordinario a la zona. Y el que cierra la pinza, Paco Palencia, con cierto grado de dificultad. Un golazo de Chivas. Gol 101 del gatillero. Fíjate, ¿en qué momento aparece la jerarquía de un hombre de experiencia? Lo que no es justo, Enrique, es que termine este superclásico, el más emocionante de mucho tiempo. Llega Chivas. Ochoa. Ochoa es el héroe. Era el cuarto de Chivas. Era el cuarto
en el remate. Fue bravo, ¿verdad, Juan Pablo? Palencia. Fue Palencia. Palencia, pero qué reacción de Guillermo Ochoa. Enorme, Guillermo Ochoa, enorme. Silbatazo. Ya arriba, señoras y señores. Una locura, un clásico enorme, extraordinario, el que vivimos hoy en este 3-3.